¿Qué tal, amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa Análisis Política y Actualidad. Los saluda Alberto Franco. Hoy nos acompaña en el estudio del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil el doctor Roberto Pasley, PhD en Ciencias de la Educación, doctor en Jurisprudencia, ex ministro de Educación en los gobiernos de Sixto, Durán Ballén y Lucio Gutiérrez. Por un período de 90 días prorrogable, Roberto Pasley y querer estará al frente de la Universidad de Guayaquil por decisión del Consejo de Educación Superior, CES que desde el 15 de octubre dispuso la intervención del alma mater más antigua del puerto principal. En este programa trataremos los objetivos del doctor Pasley en su periodo como encargado del rectorado y las medidas que tomaría para la reestructuración de la institución. Dentro del marco de nuestro análisis también vamos a profundizar en el futuro de la educación y las profesiones, pues según estudios e investigaciones de expertos, estas podrían ser desplazadas. Por la automatización del trabajo, causando un verdadero tsunami laboral. Roberto, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Alberto. Un gusto estar Espero contigo. Espero que te sientas cómodo por acá. Muy cómodo, muy cómodo. Más aún si es la universidad, todo lo que es la universidad es muy familiar. Gracias, Roberto. Veamos un reportaje que ha preparado nuestro Departamento de Opinión y Noticias sobre la automatización del trabajo, basados en el libro. Sálvese quien pueda el escritor André y periodista Oppenheimer. Andrés Oppenheimer. Adelante con la entrevista. A mediados del siglo XVIII, los habitantes del mundo se ganaban la vida de un solo modo, trabajando la tierra la mayor parte del día. Pero en tan solo unas cuantas décadas, el mundo experimentaría un cambio tan radical en los procesos de producción que desembocaría en el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad. Este fue el primer gran cambio en las técnicas de producción, pero aún así la humanidad encontró el camino y no permitió que se agoten los oficios. Por el contrario, superó todas estas transformaciones y se adaptó continuamente. Entonces, ¿por qué hoy en día existe el temor de que las máquinas y los robots reemplacen al humano en sus labores? El influyente periodista Andrés Oppenheimer, con una dosis un tanto apocalíptica, explica por qué la brecha entre la productividad y la producción de empleo es más amplia, y pinta un paisaje en el que el ser humano debe ser más cauteloso aunque la tecnología no necesariamente creará un desempleo masivo, sí cambiará drásticamente la definición de lo que hoy conocemos como empleo. La mitad de nuestros empleos van a desaparecer en los próximos 10 años por la automatización. ¿Qué va a pasar con cada una de nuestras profesiones a medida que los robots y los algoritmos cumplen cada vez más? Funciones que hasta ahora hacíamos nosotros. Casi la mitad de los trabajos, de acuerdo a Oppenheimer, serán reemplazados por computadoras con inteligencia artificial, abogados, contadores, banqueros y obreros. Pero los maestros y los estudiantes no quedan fuera de esta interminable lista. Entonces, ¿cómo enfrentarlo? ¿A qué ritmo y con qué técnicas? Hace 100 años, 200 años, la gente tenía muchísimo tiempo para reinventarse. Señor, señora, su trabajo ha sido reemplazado por una máquina. Porque los robots están reemplazando los trabajos rutinarios uh -huh. en los últimos 3-4 años, están siendo cada vez más baratos y cada vez más inteligentes. Según la BBC, hasta 800 millones de trabajadores globales perderán sus empleos por el 2030. Pero ¿qué hacer para que este no sea el caso para el sector de la educación? ¿Se está equipando a los estudiantes con las habilidades más importantes para ayudarles a sobrevivir en este mundo? conóscalo en una entrevista que realiza el abogado alberto franco con roberto pasley. roberto, acabamos de ver este reportaje. vamos a adentrarnos primero por este mundo un rato antes de entrar a lo coyuntural de la universidad de guayaquil. tú crees de que el ecuador está, por una parte, preparado para enfrentar este cambio y lo que es más importante, las universidades están dando ese paso para preparar al estudiante, al profesional en ese nuevo mundo, en ese nuevo cambio que se enfrenta? Bueno, eh, parto por decirte que Andrés Oppenheimer tiene una saga de libros muy interesantes, eh, dejémonos de cuentos chinos, las mentiras, y ahora este, salve quien pueda, eh, que tiene una visión muy objetiva referente a la problemática actual de la humanidad. Eh, yo comparto mucho lo que he escrito en este libro que la automatización, la robotización va a sustituir mucha de la actividad manual del ser humano. No obstante aquello, hay profesiones que por naturaleza del intelecto, del cerebro y del conocimiento no van a poder ser sustituidas. El del profesor. Uh -huh. Si bien es cierto que el profesor, el Magister Dixie, que antes se separaba a dar las conferencias magistrales para 100 estudiantes en un aula, actualmente lo hace es con 25 alumnos o 50 como máximo también puede ser ya dada a distancia en casa, pero no es lo mismo que la educación presencial. Hay muchos otros temas, sobre todo los que son relativos o relacionados a las ciencias sociales. El intelecto humano no va a poder ser manejado en forma efectiva por la robótica. Es el hombre quien tiene que instruir y programar la máquina. Claro. Hay mucho trabajo manual que ya lo existe hace tiempo y obviamente van a desaparecer esas actividades. Si antes para ensamblar un vehículo se necesitaban 10 o 20 personas, ahora lo hace solamente una máquina. ¿Y qué hacen esas 10 personas? Dos de esas personas se dedicarán a programar la máquina y el resto irán a otras funciones, porque también se van a crear otros, otras funciones, no es que desaparece el trabajo y se muere de hambre la gente. Incluso para que no se muera de hambre la gente, se va a necesitar más gente que vaya al campo, que retorne a, al campo, se va a necesitar todo lo que se requiera de servicios, que se otorga la provisión de servicios. De tal manera que sepa, desaparecerán muchos trabajos, pero aparecerán otros acorde las circunstancias. La tecnología va de punta. Tenemos que prepararnos para un país que sea tecnificado, robotizado, con ciencia de punta. Pienso que el Ecuador no está capacitado todavía, aunque algunas universidades ya están viendo el iceberg y comienzan a tomar las medidas para capacitar al nuevo profesional. Ese nuevo profesional tiene que ser emprendedor, tiene que ser visionario, tiene que ser una persona que encuentre solución, que tenga razonamiento lógico, pensamiento crítico, más que conocerse de memoria los procedimientos de accionar, porque eso lo, lo estudia en Internet. ¿La universidad <coughs> es el final del camino de formación de un profesional? No. ¿No? ¿Por qué? Es un escalón. La capacitación del ser humano nunca termina. No, la capacitación, digo, la formación escolástica, escolar o libresca, mm, podríamos decir. Tampoco, hablarla, ¿no? ¿Por Porque viene ya la, la, <coughs> la tradicional carrera profesional que salíamos mm -hmm. con el título de, profe de abogados, de ingenieros, no, ahora vienen las especialidades, vienen las maestrías, vienen los doctorados, después vienen los postdoctorados y la educación continua. Tenemos que estar aprendiendo siempre para estar actualizados. Eso lo entendemos los que queremos avanzar, pero hasta cierto punto. Cuando terminas y obtienes tu título de ingeniero, de economista, de médico, prácticamente has terminado una fase del camino, por decirlo así. La profesional. La profesional. Pero es el, el, la culminación de un proceso que viene desde la preprimaria, primaria, etcétera, etcétera. Ese camino es a donde quiero ir. Ese camino está formado precisamente o está hecho para que la gente que va a salir profesional, tenga un chip diferente. Bueno, existen universidades que sí forman al ciudadano desde ese punto de vista. Lamentablemente también hay universidades que no lo hacen. Y son las universidades que en los últimos tiempos van presentando problemas, tienen deficiencias en su estructura, tienen deficiencias en su administración, tienen deficiencias en su academia. Y eso hace que el estudiante no salga con las competencias necesarias. Ahí hay varios perjudicados. El primer perjudicado es el estudiante, porque sale sin las competencias requeridas. El segundo perjudicado es la ciudadanía que va a recibir un estudiante a la colectividad sin que tenga las competencias. El tercer perjudicado es el Estado porque tiene que invertir en alguien que no va a aprovechar profesionalmente para que sea una persona que aporte a la sociedad. Aparte de la familia y todo eso. Y por eso es que vemos nosotros a muchos, muchas personas con títulos. Que hacen cualquier cosa menos la profesión que tiene su título. La, la idiosincrasia desde hace 40 años atrás es que todo graduado tenía que ir a la universidad. Sí. Y tal vez se justifique en su tiempo, todo el mundo quería ser profesional universitario. En ese entonces, cuando yo me gradué, no sé en tu tiempo, eh, yo me gradué en dos carreras, en, voy a tomar jurisprudencia, eran seis años que teníamos que estudiar. Así era. Al cuarto año teníamos el título de licenciado en ciencias sociales y políticas, nos graduábamos al sexto año con el título de abogados. De allí después de abogados teníamos que esperar dos años y hacer el doctorado, que era una tesis, un doctorado de investigación, y después de los dos años elaborábamos la tesis la defendíamos y nos daban el título de doctor. Doctores, así es. Y vinieron los sabios de la Grecia, del CENECID, del gobierno anterior, y, y cambiaron el sistema y decían que los doctores ya no son doctores. Eh, que vino la Corte Constitucional y estableció que en jurisprudencia y filosofía de la Universidad de Guayaquil los doctores sí eran doctores de cuarto nivel, pero no eran PhD y bueno un enredo que armaron no necesariamente y, y el PhD significa ser eh, philosophical doctor en inglés que significa uh -huh. doctor en filosofía. Así es. Yo que soy doctor en jurisprudencia no puedo ser doctor en filosofía sino doctor en, en jurisprudencia y en todas partes del mundo el doctor es doctor. Así es. En todo caso, ese es otro tipo de discusión. ¿Qué pasa? Muchas facultades no tienen las herramientas pedagógicas necesarias ni los profesionales adecuados, sino que a veces políticamente se los designa para que vayan a cumplir cualquier objetivo. Y eso perjudica al estudiante. Definitivo. De tal manera que es un mea culpa que tiene la sociedad y el Estado ecuatoriano referente a la formación que dan a sus estudiantes. En, la, en los gobiernos anteriores se quiso reformar, pero yo creo que el efecto fue más negativo que positivo. Para analizar eso volvemos en el siguiente bloque. Es momento de hacer la primera pausa en mesa de análisis política de actualidad. Regresamos inmediatamente. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos hoy junto a Roberto Pazley, rector de la Universidad de Guayaquil. Roberto, ya que hemos transitado un poco el camino del desarrollo de la educación, ¿y cómo está la Universidad de Guayaquil en ese aspecto? Mañana cumple 151 años de crear la Universidad de Guayaquil. Logro a nuestra universidad. Así es. Lamentablemente, eh, los últimos tiempos ha sido manejada en forma inadecuada, indebida, sin procesos administrativos y de gestión. No lo digo yo, lo dice el informe de Contraloría, dos informes de Contralorías, donde efectúan 220 observaciones que nunca han sido acogidas por las anteriores administraciones. Y también lo dice el informe de la Comisión del de Consejo de Educación Superior, que haciendo un análisis, post intervención anterior establecen pues de que no ha habido procesos de administración que todo ha sido negligencia que todo ha sido abandono del consejo de de, de las actuaciones de las de la actuaciones. actuaciones desde la comisión de interventor anterior sí. hasta la el, este último informe fue en junio de este año es reciente Grave. desde ese punto de vista yo debo sostener que si es que hubieron causas reales de intervención en la primera uh -huh. comisión designada, no han sido eliminadas, persisten y con mayor gravedad. Ahora es más difícil la situación que en esa época. ¿Por qué? Porque si no hubiera un proceso de gestiones, todo está a la deriva. No hay archivos seguros, no hay... Eh, conexión por internet eh, computarizado para tener archivos totalmente digitales. Eh, no existen procesos para seguir. Eh, en, en el ingreso de personal, pues obviamente han ingresado tirios y troyanos sin una capacidad o requerimiento técnico. Hay un informe que dice que en los últimos cinco años han ingresado más o menos 1.300 eh, profesor, eh, personas contratadas ocasionalmente, no hay registros quienes salieron, quienes se quedaron. Eh, tenemos que en el asunto de las becas otorgadas, no hay un criterio lógico ni, ni legal para otorgar becas, sino que han entregado a un montón de gente, quién sabe con qué criterios. Y de esas personas muchos han retornado y no han regresado a la universidad, otros después de regresar se jubilan a los dos años. No hay la tasa de retorno en beneficio de la universidad y del estudiante. ¿Becas al exterior hablamos? Sí, becas al exterior, con sueldos pagados, además hablamos de la beca pasaje. de estudios en el exterior. Sí, 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 sí es muy caros. Muchos han desistido ya casi al terminar la beca o a la mitad de la beca y nadie responde por eso. En el cuanto a los concursos de méritos y oposición, de oposición sí que han sido desastrosos. Todos se quejan, no hay evidencias técnicas de, de, del proceso de selección. Y todo el mundo se queja que ha sido dadas a dedos. Y uno de los problemas más grandes es el problema social de la universidad. ¿En qué consiste? Los derechos sociales de los trabajadores son irrenunciables. Yeah. Pero la universidad no ha cumplido hace mucho tiempo con el IES la ley y le da deuda como 15 millones de dólares. Nosotros ahora estamos haciendo gestiones para acogernos a la ley de remisión, nos bajarán in, eh, intereses. Pero hay una deuda de casi 9, 10 millones que hay que cubrirla tenemos que hacer eso con un presupuesto de la universidad que no tiene dinero para nada. El presupuesto de la universidad es alrededor de 175 millones de dólares y el operativo en sí es de alrededor de 145 a 150 millones. De ese presupuesto operativo de 145 millones de dólares, uh -huh. el 95 al 97% se va solamente en pagar en sueldos y salarios. De tal manera que no hay más para investigación, inflada. totalmente inflada. No hay para investigación, no hay para academia, no hay para docencia, no hay para mantenimiento, para aulas, para toda la tecnología que requieren ahora, aulas computarizadas y todo aquello. ¿Cuántos Otro problema, estudiantes tiene la universidad? Bueno, se habla de 65 mil estudiantes y alrededor de 6 mil trabajadores entre docentes, administrativos y de servicios. La plantilla total 6.200, ¿eso incluye profesores? Indudablemente, los profesores son más o menos como 3.200. En todo caso, otro de los graves problemas son los jubilados. Hace seis años, Ajá. y tal vez otros más, que no se les han pagado jubilados. Se van jubilando y no se les cumple con esos derechos. Y yo tengo que atender diariamente a 30, 40 jubilados que me van a decir lo mismo, pero están en su derecho que yo los atienda o el personal que tengo para atender. Pero todos los días atender a 30, 40 personas es desgastador. Una de las cosas que, que hemos hecho es asignar equipos de trabajo que en este momento están trabajando horas extra y por las noches para revisar si todos los jubilados tienen la documentación necesaria, si el derecho que invoca es el real, para empezar a sacar a estos asuntos. Yo me he comprometido ante ellos de encontrarle solución. Obviamente no hay dinero, yo se lo he dicho, pero así mismo estoy ya logrando que me hagan unos cambios de partidas para obtener el dinero necesario. Son como 8 millones de dólares entre estos asuntos de los profesores y los jubilados es bastante estando al final de año tu presupuesto tiene que estar al borde de agotarse eh, bueno felizmente para este caso de los jubilados no se lo ejecutó totalmente sino que en lugar de reversar al estado mucho de esos fondos Vamos estamos utilizando para atender estos compromisos sociales felizmente el ministerio de finanzas presidente de la república ha tenido mucha apertura para atender estos problemas y nos están haciendo eh, los cambios de partidas. Le decía, eh, con los jubilados, eh, ellos deben tener la garantía de que se los va a atender. Lamentablemente, hay falsos dirigentes políticos o politiqueros que van y los inquietan, que salgan a protestar, que se los están engañando. En un mes y un poco de días que tiene la Comisión, estamos logrando muchas cosas. Entre ellos, vamos a lograr atender a los jubilados. Pero, obviamente, ellos con mucha razón se inquietan y van y le dicen que no, vamos a protestar. Les están cobrando 30 dólares a cada jubilado, no a todos, me imagino que hay dirigentes buenos y dirigentes malos, para decir que vayan a protestar. O les están cobrando 100 dólares para contratar a un abogado que en los próximos días le va a dar resultados. Se dan cuenta, estos dirigentes sabidos, que va a dar resultados y van a jactarse de que ellos consiguen. Y lo que es más de esos 100 dólares, le dicen que después, cuando cobren, el 10% de lo cobrado van a pagar como honorarios. Señores jubilados, no se dejen sorprender. No les hagan caso a estos falsos dirigentes. Con los profesores también. Ellos no han sido revalorizados ni recategorizados dentro de sus eh, respectivos eh, rangos de profesores. Estamos nuevamente, ya les hemos dicho, queremos hacerlo y lo vamos a hacer. Pero también hay dirigentes que se valen de eso querer agitar. Eh, felizmente escuché las declaraciones del presidente de la Asociación de Profesores que entendió una reunión que tuvimos que había la voluntad y lo vamos a hacer. Ya se había dicho uno de los consejos directivos anteriores que con resoluciones uh -huh. nulas habían aumentado o recategorizado a 200 profesores, totalmente nula. No hay tecnicismo, seguramente fueron a amigos que, que le hicieron los aumentos, de tal manera que tenemos que volver a revisar. Con lo mismo con los profesores, vamos a cumplir, yo pienso que esta CIFI, que se diferencia totalmente de la anterior, Vamos a cumplir y queremos sentar las bases necesarias para que la universidad parta hacia una nueva concepción. En la academia es diferente, también quiero hablar porque la academia da mucho que decir. Precisamente para tocar esa parte de la academia volvemos en el siguiente bloque. Hacemos una breve pausa en Mesa de Análisis Política de Actualidad. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. Nuestra página de Facebook es UCSGTV <coughs> y Twitter digite <coughs> UCSG TV. Volvemos. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Política de Actualidad para continuar nuestra charla sobre los cambios necesarios en la educación universitaria junto al doctor Roberto Pasley. Roberto, ¿algo te ibas a referir a los cambios en la academia en la Universidad de Guayaquil? Sí, había iniciado esta entrevista escuchándolo al periodista Andrés Oppenheimer de que tienen que cambiar muchos modelos de la enseñanza universitaria y debemos estar a corte, si bien acorde a, a las circunstancias, si bien hay muchas carreras humanistas o del intelecto directo, que tienen que mantenerse. Hay otras que sí tienen que reformarse. Desde ese punto de vista, la Universidad de Guayaquil tiene como 54 y un poquito más de carreras en 18 facultades. Yeah. De tal manera que tiene que dársele otra visión. Hay, hay <coughs> unidades académicas que tienen 4 estudiantes, otras que tienen 10, otras 20. Entonces, eso tiene que analizarse si realmente está cumpliendo el compromiso social de la universidad. Con la, eh, digo, la universidad con la vinculación a la sociedad. Hay que verse si es que la universidad está produciendo el profesional que necesita un país a puertas de un modernismo que nos amenaza la ciencia o la tecnología. Tenemos que hacer un rediseño de, de carreras, pero reales, no con intereses. Sé que el año anterior o a principios de año se efectuaron rediseños de carreras, pero obviamente el rediseño de carreras de acuerdo a las circunstancias de quienes gobernaban la universidad en ese entonces. Y que gobernaban en el CENECID, además. Obviamente, en todo <coughs> caso hay intereses, hubieron muchos intereses particulares, más que de universidad o de Estado. Tenemos que hacer un rediseño total, una reorganización universitaria, pero que salga de manera desde las bases y en forma integral. Pero Roberto, ¿los 90 <coughs> días alcanzan? No, eh, indiscutiblemente que no. Si 45 días es para presentar un informe, luego después para adecuarlo se van los 90 días. En 90 días ¿Entonces? no se hace nada. Tendrá que eh, prorrogarse la intervención por un tiempo necesario. Eh, yo he sostenido que no se necesitan tres años como tuvo la anterior comisión ni todos los fondos que ellos utilizaron, uh -huh. pero sí se necesitará, si se quiere hacer algo medio-medio, será un año máximo, dos años para hacer algo que deje las bases sentadas. El no hacerlo y no tomar las medidas será dejar la universidad tal como estaba. Y entregárselas, que la sigan disfrutando a las familias que la manejaban. La Universidad de Guayaquil ha sido permanentemente el centro o el foco de la <coughs> actividad politiquera, no hablemos de la política, eh, cuando debería ser del centro de la actividad política. Esa presencia de grupos eh, pequeños, en ocasiones armados, en ocasiones llenos de ciertos intereses. ¿Se siguen manifestando en la universidad? Bueno, hemos logrado identificar alrededor de 15 grupos de políticos agitadores, partidistas y de grupos. Yo sostuve y sigo sosteniendo que una de mis misiones es despolitizar partidariamente y grupo de grupos a la universidad. Obviamente algunos políticos o algunas personas que han tenido interés en la universidad me han criticado porque decían que la universidad es la, el nacimiento de la política. Yo les he dicho que sí, la política entendida como la solución para los problemas globales de la sociedad es necesaria y el son politicón aristotélico se refleja en todo ser humano, pero desde el punto de vista positivo. Cuando la política es utilizada para politiquería y para ganar espacios políticos de poder y repartirse las facultades como feudos, eso no está bien. Qué es lo que ha pasado en la universidad. Ha sido un retaseo de la academia, ha sido un retaseo de los cargos, ha sido un retaseo de contratos, de todo. No lo digo yo, lo dicen los informes que están ahí de controlían. Se cambiaron los directivos de las facultades, decanos, subdecanos, <coughs> etcétera. Una de las misiones que encargó el Consejo de Educación Superior es la reorganización integral, y para esto se suspendieron todas las autoridades de la institución. A la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional CIFI se le dieron las facultades del Consejo Directivo Universitario uh -huh. y al presidente de la CIFI se le dieron las facultades de rector. Obviamente, para empezar el proceso de reinicio y pacificación, uh -huh. tuvimos que designar encargados de decanos y vicedecanos que se hicieron con todos. Eventualmente cometimos uno o dos errores con alguien que no reunía los requisitos, pero. Administrar y ratificar, y lo hicimos en buena manera. Luego tenemos que ir al cambio de los directores de carrera, que también lo estamos haciendo, son tareas arduas, porque es una lista de requerimientos que tenemos que ver que se cumplan. Y si alguien no lo cumpliera y lo hubiéramos designado, pues estamos dispuestos a corregir los errores, pero no favoreciendo a tal o cual persona que recomienda sustando y vengano, no, sino como realmente merecen. Luego se tiene que ir a reformar los consejos de facultades. Después a reformar todos los estamentos universitarios, reformar los estatutos de la universidad, reformar reglamentación interna, reformar el, los comités de disciplina, reformar los tribunales electorales. Eh, hay que limpiar, depurar los padrones electorales y todo ese proceso se va más de año, año y medio. Aparte del rediseño académico de las carreras. Eh, el organigrama funcional hacer una universidad que no dependa todos de todos ni tenerla amarrada al grupo que la domine tiene que ser una universidad más ejecutiva más activa más proactiva dentro de sus procesos universitarios han considerado ustedes algún parámetro especial para poder lograr ese objetivo <coughs> que te propones bueno la universidad hay esquemas mundiales eh, universidad eh, de primer orden en Estados Unidos, en eh, Alemania, en Francia y aquí en el Ecuador. Nosotros tenemos las universidades que ya fueron categorizadas con A en un evento anterior y podemos ver sus modelos, su, sus ejemplos, porque aquí ya en ese nivel no, no se descubre el agua tibia. Podemos revisar y ver qué es adaptable de esas buenas prácticas a la Universidad de Guayaquil. ¿Cómo ha influido en la Universidad de Guayaquil los últimos 10 años de gobierno? Negativamente. Negativamente porque se la tomó como un motín político. Todos trabajaron políticamente, eh, la administración designada fue armada de última hora, eh, muchos de ellos no han reunido los requisitos legales para estar eh, eh, de candidatos, peores a asumir los cargos asignados, eh, eso dicen los informes que, que le he manifestado, y, y eso ha hecho que subieran con muchos compromisos políticos de todo índole. Allí pues se repartían y para que no tenga problemas le daban al uno un asunto, al otro el asunto, dos <coughs> cargos de profesores, dos cargos de, de, de conserjes, porque incluso han tenido que negociar con todos los estamentos, con todos los sindicatos, con todas las personas que trabajan. Póngase usted una meta para saber la dimensión de la problemática de la universidad, del 1 al 10. Uh -huh. Y cualquier cosa problemática que usted considere lo máximo, yo le digo multiplícala por 10. Así, Así es de grave. grave la situación. Muy grave. Por eso es que, persistiendo las mismas causas que originaron la anterior intervención, ahora son más graves. Debería tener más tiempo de solución. Pero si se aplican las normas sin compromiso, sin banderías políticas, sin intereses, yo pienso que en un par de años podría salir adelante. En un año, poco o nada se podría hacer. Porque incluso los estamentos internos se cierran porque están entregados a quienes le dieron los nombramientos uh -huh. y perjudica mucho no dan información. Acaba de estallar un nuevo problema a nivel público. Se dice que a la señora vicepresidenta se le ha otorgado un título de magíster en alguna de las facultades. Eh, ¿Ustedes conocen algo del tema? Bueno, oficialmente no nos ha llegado nada. No obstante, en los últimos días, en los últimos dos días ha aparecido en redes sociales. Yo no las veo porque la mayoría son cuentos y chismes. Pero los asesores ya me han impreso y hay asuntos preocupantes. Eh, yo el día, eh, hoy día estoy pidiendo determinada información para, a su vez, oficiar a las instancias pertenentes a la universidad que me emitan informes para analizar las circunstancias y, si amerita alguna investigación o algún proceso eh, de revisión del asunto, tendría que disponerlo. Y de acuerdo a la ley, pues proceder conforme manda en derecho. En derecho penal, y usted que lo conoce también, hay algo que se llaman eh, acciones urgentes. Y eso se hace cuando hay el peligro de que se pierdan los papeles. ¿Ha tomado acciones urgentes al respecto? Bueno, se tomarán acciones urgentes y no le puedo adelantar que ya las he tomado, pero creo que trataré de evitar aquellos, a no ser que ya hayan desaparecido cualquier documentación. Pero hay, la, la, hay, hay la, la historia de memorias de muchas personas que tuvieron ese entonces y que, según dice, fueron obligadas a muchas cosas. Interesante sus, como, lo que nos ha comentado, doctor. Lamentablemente, el tiempo en televisión es muy corto. Esperamos tenerlo en una nueva oportunidad, pero esta vez ya para profundizar sobre temas realmente <coughs> más interesantes, como el futuro de la educación, los tránsitos de la educación aquello en lo que es usted experto. Muchas gracias, me gustaría mucho. Mientras no se solucione el problema de lo que conocíamos como jardín, escuela y colegio, el producto de la universidad no va a poder ser mejor que el que tenemos ahora. Esto es una articulación que tiene que venirse dado desde, el, la, desde la edad temprana del, del menor hasta que termina su profesionalización. Si no existe esa articulación, el producto será el mismo. Definitivamente, concordamos con usted. Y precisamente para discutir sobre esos temas tendremos una próxima entrevista. Encantado. Agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes amigos por acompañarnos como lo hacen semana a semana. Por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política y Actualidad. Lo hago no sin antes entregarles un mensaje por la paz. Busquen la paz a través de su trabajo, de su quehacer diario, de su entrega y a través de esa paz lleguen a la felicidad. Hasta otro momento.